Buenos días. Un científico es ante todo un cronista de los resultados de sus experimentos, un empirista que narra las cosas tal cual las ha visto. Los nombres que los científicos han dado a sus descubrimientos son en sí mismos historias condensadas. Por ejemplo, en el siglo II, Areteo de Capadocia utilizó la palabra diabetes, que significa sifón en griego. eh Para describir a ese conjunto de afecciones caracterizadas por una secreción anormal de orina. Y en el siglo XVII, Thomas Willis añadió la palabra a la palabra diabetes el término mellitus, del latín endulzado con miel, en alusión al sabor dulce de la orina de los diabéticos debido al exceso de glucosa. Diabetes mellitus, dos palabras que capturan a la perfección esta enfermedad. Hoy nos encontramos en la Travesía del Arenal, en pleno centro de Madrid, en la librería La Mistral. Esta librería rinde homenaje a Gabriela Mistral, la poeta y premio Nobel de Literatura chilena. He elegido este sitio para hablar con María Chaparro Sánchez sobre su trabajo relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. María nació en Don Benito, en Badajoz. Estudió medicina en la Universidad de Sevilla. Después de completar el MIR, se especializó en aparato digestivo en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid en 2017. Obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 2009 y fue profesora honoraria de la misma universidad entre 2014 y 2016. Actualmente es especialista en aparato digestivo y profesora asociada en el Hospital Universitario de la Princesa. En 2020 recibió el premio Rising Star de la United European Gastroenterology Association por su destacada trayectoria en la investigación y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenos días, María. Buenos días. ¿Por qué elegiste la especialidad de digestivo? Bueno, fue un poco cuestión de azar. En realidad empecé a estudiar medicina porque quería ser pediatra. Desde pequeña nunca nunca he tenido otra vocación, siempre he querido ser médico. Pero, eh, llegado el momento de elegir la plaza Mir, me atrajo bastante la especialidad, porque me había gustado la asignatura durante, durante la carrera. Y además es una, una asignatura bastante completa. Eh, podemos dedicarnos a la patología, como son más las investigaciones que, que vosotros lleváis, pero también al tubo digestivo. Y además combina eh, la, una parte más clínica con otra parte más intervencionista, como puede ser la endoscopia. Entonces, esa gran variedad, esa amplitud de la especialidad me atrajo bastante y por eso me, me decidí. ¿Y cu cuándo tuvo lugar? El comienzo de tu conciencia investigadora, ¿qué influyó para que te dedicases a la investigación? Bueno, como comentaba, eh, desde siempre he tenido vocación de, para ser médico desde que era pequeña, y, pero siempre he tenido una vocación eh, de médico asistencial. Nunca había sido consciente de la importancia de combinar eh, la, la parte asistencial con la parte investigadora. Eh, hasta que llegué ni siquiera durante la durante la carrera porque yo creo que cuando eres estudiante te centras un poco más en aprender la materia en aprender las asignaturas y a veces no eres consciente de todo lo que ocurre alrededor a pesar de que estudié en un hospital eh, con una trayectoria investigadora potente en el hospital virgen del rocío uh -huh. en sevilla cuando llegué a madrid eh, al hospital de la princesa eh, fue cuando tomé conciencia eh, bueno me incorporé a un servicio que tenía una trayectoria eh, investigadora eh, larga, estaba dirigido por el doctor José María Pajares, era jefe de servicio. Eh, y entonces me di cuenta de que, bueno, que los médicos hacíamos otra cosa o podíamos hacer otra cosa que no era solo la asistencia. Ahí tomé conciencia y me sentí tremendamente afortunada la primera vez que me ofrecieron un papel secundario en un proyecto. ¿no? Me sentí que había sido la, la elegida y, y bueno, me encantó. Desde entonces, durante las rotaciones, por ejemplo, como residente, siempre he intentado, cuando rotaba por distintos, distintas... Partes del servicio por ecografía, endoscopia, siempre intentaba sacarle un plus. Podía ser un pequeño trabajo de investigación, o podía ser escribir una revisión sobre el tema. Pero siempre desde ese momento en el que fui consciente de la investigación en la, en la asistencia, he intentado pues eso, hacer ese, ese plus. Y me di cuenta de que también era investigadora aparte de, de médico. Y en 2009 obtuviste el doctorado. ¿Y ¿Cómo ha influido el tema de tu tesis en tu posterior trabajo de investigadora? Pues mi tesis fue eh, sobre la colonoscopia virtual, que estaba muy de moda en ese momento, ¿no? sobre todo en, en Estados Unidos, y consistía en hacer un, un TAC, un escáner, para intentar identificar pólipos y así evitar una colonoscopia que tiene pues, más riesgos y demás. Entonces, eh, mi trabajo de tesis consistió en ver qué capacidad tenía esa nueva técnica en comparación con la colonoscopia normal para identificar pólipos. Eh, tengo que reconocer que luego el tema de, de mi tesis en sí pues ha sido muy diferente de, del tema al que yo me he dedicado posteriormente en mi trayectoria investigadora. Y aquí quiero decir que en realidad fue un punto de partida para la investigación. Y eso es algo que yo siempre le digo a los doctorandos, eh, bien cuando les dirijo yo o bien cuando soy tribunal de tesis, que la tesis no debe ser una finalidad, que muchas veces entre el colectivo médico. Es como el punto final, ya lo he conseguido y todo queda en aguas de borrajas. ¿no? Yo creo que tiene que ser el punto de partida que significa un esfuerzo enorme, no solamente por parte del doctorando, sino por, los por, por sus tutores, por sus directores, por los pacientes que colaboran en esa investigación. Y yo creo que tiene que ser un punto de partida y no un, un título más que te, que te cuelga. ¿Y ¿Quiénes han sido tus referentes, tus maestros? ¿Qué personas y qué trabajos han influido más en tu formación y posterior carrera científica? Pues, eh, como, como te comentaba, eh, inicialmente cuando llegué al hospital, eh, bueno, eh, eh, el profesor José María Pajares, que falleció recientemente, eh, era una persona eh, pionera y un referente en la investigación en Helicobacter pylori, o sea que ya era una persona con... Bueno, con una figura que, que tenía visibilidad yo no tuve la oportunidad de trabajar con él directamente eh, el siguiente jefe de, de servicio de mi hospital de, de, de digestivo fue el doctor Ricardo Moreno eh, y él fue la primera persona que bueno que bueno era un referente en la, en la hepatología en aquel momento en, sobre todo en, en la hepatitis C y, y fue una persona que bueno que me dio bastantes oportunidades durante mi época de la residencia el primer trabajo de investigación como tal lo realicé con Javier eh, Pérez Gisbert, que luego fue mi mentor. Eh, empezamos a colaborar cuando yo ya había terminado la residencia. Mi primera, mis primeros años eh, fueron dedicados a la patología y luego me, me cambiaron, me cedieron como a los futbolistas <laughs> a la enfermedad inflamatoria intestinal. y bueno, fue un, un acierto. no fue una de, de estas cosas que la vida de las carambolas de, del azar que te hacen coincidir con una persona. yo siempre digo que ha sido como mi ado madrino. entonces, es una, una persona que para mí ha tenido mucha importancia y que ha tenido un impacto eh, enorme en mi trayectoria y en cómo yo percibo la ciencia y un poco la vida en general. ¿no? Entonces, eh, yo podría asemejarlo a un entrenador que te ve desde fuera, identifica cuáles son tus, tus virtudes y te ayuda a desarrollarlas, y bueno, la verdad que, que le estoy tremendamente agradecida. Luego, ya de forma un poco más, eh, más avanzada en mi carrera eh, investigadora, ha habido muchas personas, eh, tanto a nivel nacional como internacional, que han sido eh, referentes. Yo soy bastante sensible a las personas que son, eh, bueno, que son brillantes o que a mí me parece que son brillantes, no, no me dejan indiferente y, y generalmente suelo eh, quedarme bastante impresionada con, muchos, con muchas personas. Intento siempre copiar eh, y ver pues, cómo lo han hecho, incluso preguntar, oye, ¿cómo has hecho para conseguir este equipo? Que me parece que lo haces muy bien o cómo has conseguido para, para hacer esto. Y soy bastante preguntona en ese sentido. Dentro de mi hospital también está eh, Francisco Sánchez Madrid, uh -huh. eh, que bueno, es un referente, es un nombre a nivel eh, internacional, tiene una carrera tremendamente brillante y ha aportado muchas, muchos conocimientos de los que luego aplicamos en nuestros pacientes, incluso con fármacos que actúan sobre mecanismos de acción que él había, que él había descrito. Y de él me llama la atención que, a pesar de estar eh, ya en una fase muy avanzada de su, de su trayectoria, eh, conserva esa ilusión, esa chispa, es el último que se va del hospital, el primero que llega. Y eh, otra cosa que me llama la atención de él y que me gustaría que a mí me, me pasara es que ha sido capaz de crear una escuela, eh, no de personas que se parecen a él o que trabajan bajo su, bajo su auspicio, bajo su tutela, sino investigadores que son actualmente referentes, que tienen una trayectoria completamente independiente y, y muy diferente a lo mejor del punto de partida que habían tenido con él. ...y eso es de admirar... ...y bueno, para finalizar, por ejemplo... ...pues tú has sido un referente desde que, desde que te conocí... Eh, ...no es porque me estés haciendo... ...eso no la... estaba en el guión... ...no pero... estaba en el guión... ...no porque me estés haciendo la entrevista... ...sabes que soy eh, sincera en eso... ...y, y bueno, eh, pues eh, tu capacidad de, de ilusionar... ...de liderar... Eh, ...bueno, parece que las cosas se tienen que desgastar con el tiempo... ...y desde luego no lo tenemos fácil, ¿no?... ...pero esa capacidad de entusiasmar a las personas que trabajan contigo... Eh, de implicar, por ejemplo, de haberme arrastrado ya a mí aquí a, a esta entrevista, eh, de la ilusión que se te nota en todo lo que haces, para mí es tremendamente inspirador, o sea que también bueno, eres un referente. Muchas gracias, me has enrojecido. <laughs> eh, bueno, siga. Con, con, con frecuencia en España el proceso de formación científica incluye la estancia en un centro de investigación extranjero. ¿Echas de menos esa experiencia? Bueno, me parece una pregunta muy, muy interesante porque es algo que, que yo también me he planteado, me planteado mucho. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que la trayectoria de un médico que se dedica a la investigación está muy, muy condicionada por dónde puede realizar la asistencia. Yo creo que eso eh, condiciona mucho el sitio al que tú vas. Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, pues porque necesitas eh, poder realizar tu actividad asistencial. Si te quieres dedicar a la investigación, en un centro donde ya haya una estructura. Y eso no, no es muy frecuente encontrarlo, ¿no? De donde haya una estructura y una, una tradición eh, investigadora. Además, y esto yo creo que es un punto difícil, eh, el médico que se va a dedicar a la investigación necesita ser un experto en esa patología en la, en la práctica clínica. Y eso pasa porque puedas ver pacientes que tengan esa patología. ¿no? Se tienen que alinear los astros con que. Tienes que ser un experto, tienes que ser un líder asistencial, si no conoces la patología no bueno, te falta, te falta eh, la pregunta de investigación, te, te falta el punto de partida y eso no, finalmente no funciona. ¿no? Entonces se tiene que dar esa, esa coincidencia, que tengas un grupo que pueda eh, trabajar en esa patología y que tengan los pacientes eh, para verlo. Eso, como te decía, no siempre es fácil. Cuando uno termina la, la formación como especialista. Pues lo primero es buscarse la vida, buscarse un trabajo eh, y, y eso pues muchas veces eh, pasa por adaptarte a, a no especializarte en un campo específico, sino un poco hacer de todo. Eh, yo tengo que decirte que durante mi trayectoria he intentado siempre aprovechar, adaptarme y aprovechar las oportunidades que, que se me brindaban eh, con la mente abierta. Eh, como te decía al principio, empecé a trabajar en hepatología. ...las circunstancias que hicieron que cambiara de grupo... ...y de línea de investigación y lo acepté... ...y siempre en esos cambios he intentado eh, sacar el partido al máximo. Tengo la suerte de que empecé en un grupo que... ...bueno, aunque tenía un líder eh, visible ¿no? que, era, que era Javier... Eh, ...éramos cuatro eh, investigadores y ahora se ha convertido... ...en un grupo de 20 personas. Entonces me he sentido partícipe de ese crecimiento del grupo... Y, y bueno, pues, pues eso ha sido lo que ha hecho que siempre me haya quedado un poco en el mismo sitio. En una fase más posterior de mi, de mi carrera investigadora, creo que he sido una persona bastante inquieta. Eh, y he buscado siempre a, a los mejores colaboradores. De hecho, mi colaboración con Cibio Gune empezó a partir de Félix del Orza, eh, porque quería buscar la mejor persona referente de proteómica en, en España y lo encontré así. O sea, como quien busca eh, pues, quién es el mejor que me puede ayudar, porque yo tengo las muestras, tengo los pacientes, ¿quién me puede ayudar. Y en ese sentido, eh, sí que he hecho pequeñas estancias, algunas más clínicas, por ejemplo, en el Clinic de Barcelona. Eh, estancias breves eh, para incorporar, o por ejemplo en CIBIOUNE para entender bien qué se hacía con las muestras, qué podíamos esperar, cómo se, o sea, entender bien todo lo que se hacía con, con eso que yo tenía que considerar muy valioso, que eran las muestras de los pacientes. He intentado formarme con, con los mejores y no quedarme quieta, ¿no? O en CENIC y demás. Entonces eh, han sido estancias cortas, pero que me han permitido ir muy dirigida a ver qué quería yo, qué necesitaba y qué podía después incorporar en mi, en mi centro, ¿no? Sí que tengo esa espinita clavada, me gustaría mucho eh, en algún momento de mi trayectoria hacer una estancia en el extranjero. Podrás decir, bueno ya, pero ya en una fase muy avanzada, ¿no? Ahora te vas a ir. Yo creo que siempre es buen momento para aprender. Y, por ejemplo, una cosa que, que me gustaría mucho es hacer una estancia en Estados Unidos. Me gustaría ir a Nueva York, que antes hemos estado mencionando que, bueno, que puede ser una ciudad a lo mejor más complicada para vivir. Pero me gustaría ir porque me gustaría conocer un punto distinto de vista de cómo, se, de cómo se, se trata la sanidad y de cómo se trata la salud, que creo que es muy diferente de cómo lo hacemos nosotros. Y yo creo que va a enriquecer un poco esa perspectiva de cómo atendemos a los pacientes, cómo se bueno, ¿cómo, se, cómo funciona la sanidad en un país que yo creo que es completamente distinto, ¿verdad? Así que esa es una espinita clavada y, y lo haré, vamos. Pero yo creo que siempre es bueno tener asignaturas pendientes, ¿no? Sí, si uno siente bueno. que ya lo ha hecho todo... No. <laughs> bueno. eh, uno de tus objetivos en investigación es el conocimiento de los mecanismos que subyacen a la enfermedad inflamatoria intestinal y la respuesta a los tratamientos mediante la aplicación de biología de sistemas con el objetivo de desarrollar una medicina de precisión que redunde en beneficio de los pacientes. ¿Qué puedes contarme de este proyecto? Bueno, eh, la enfermedad inflamatoria intestinal, que esto es otra de las cosas que tienen que coincidir ¿no? cuando eliges una línea de investigación. Eh... O sea, encontré un nicho eh, enorme donde trabajar, donde había muy poco hecho. Cuando yo empecé a trabajar en esto solo teníamos el infliximab, que es, eh, pues es un fármaco contra el factor de necrosis tumoral. Y era todo lo que teníamos, eso y los corticoides. Con lo cual ha habido una explosión de fármacos, de, de conocimiento en la enfermedad y, y eso lo ha hecho especialmente atractivo. ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, yo creo que ahora estamos un poco en, en un momento de dar palos de ciego en el tratamiento de la enfermedad. Eh, como bien decías, lo clasificamos en enfermedad de Crohn, incolitis ulcerosa. Es una clasificación que tiene ya décadas y que eh, probablemente no se corresponde con la realidad de lo que le pasa a los pacientes. Eh, ...los pacientes son muy diferentes unos de otros... Eh, ...como sabes porque habéis colaborado... ...pues estamos caracterizando desde un punto de vista... Eh, ...muy profundo, eh, proteómica, metabolómica... ...a los pacientes recién diagnosticados... ...para saber cómo son... ...y poder comprender que son diferentes... ...y cuáles son las rutas que se encuentran... reguladas precisamente para poder... Eh, ...proponer dianas terapéuticas... estamos en, en fase muy avanzada de esto... ...pero por otro lado también conocer... ...los mecanismos por los cuales... Unos pacientes responden al tratamiento y otros pacientes no. Actualmente eh, tenemos distintas, distintas dianas, distintos mecanismos de acción y, sin embargo, los ordenamos un poco pues, por, eh, bueno, por antigüedad de conocer el fármaco, por un asunto de precio y eso pues, no debe ser así. O sea, hay pacientes que pasan por muchas dianas terapéuticas distintas eh, estando mucho tiempo enfermos sin que hayamos dado el fármaco que le corresponde. ¿no? Y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como investigadores, ser capaces de mejorar eso y que no sea así, que el paciente no tenga que pasar por un periplo de, de fallos de tratamiento hasta encontrar el que le viene bien. Eso, en eso consiste la línea de investigación. Eh, tengo que decirte que ya en la mayoría de las líneas que, que tenemos de investigación, que pueden ser más clínicas originariamente, siempre intentamos buscar ese plus de entender por qué pasa lo que pasa. No, no quedarnos en la, uh -huh. en la parte clínica, sino bueno, qué está pasando y, y por qué ocurre eso. Esa es esa línea de investigación. Otro de tus proyectos tiene como objetivo generar conocimiento. Con respecto a la fertilidad, embarazo y lactancia en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en relación con la seguridad de los nuevos tratamientos. Me parece un proyecto muy interesante. ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Bueno, es una línea de investigación en la que ya llevábamos eh, trabajando en mi grupo muchos años, al menos desde pues desde 2012 quizás. En la que hemos venido pues eso haciendo mucho trabajo. El trabajo más rompedor y por el que el, nuestro grupo es más destacado es el Registro Dumbo eh, que empezó en 2019 y es un registro multicéntrico eh, en el que están participando más de 60 centros eh, con aproximadamente 30 institutos de investigación sanitaria de todo el país. Y es un registro prospectivo para ver la seguridad de los fármacos en las madres durante el embarazo, pero lo que es más importante eh, pues en los niños a largo plazo, hasta los cuatro años de edad, ver si el haber estado expuesto durante el embarazo a estos fármacos que influyen en su sistema inmune, si esto pues queda en nada o si esto luego tiene una repercusión en los niños. Es un proyecto eh, que nació huérfano. Eh, es un campo que a la industria farmacéutica pues, le interesa relativamente, pero que sin embargo tiene mucha importancia para los clínicos eh, porque muchos de nuestros pacientes se diagnostican en edad joven y entonces las pacientes que desean quedarse embarazadas, que son muchas porque se diagnostican pues eso, en plena edad eh, fértil, eh, tenemos un conflicto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos fármacos que ya están aprobados y que sabemos que son eficaces? ¿O los tenemos que evitar porque quieren quedarse embarazadas? ¿no? En cierto modo es pues, discriminatorio de cara a, a qué fármacos le podemos dar. Intentamos buscar. Bueno, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo encontró muy interesante la propuesta porque acudimos a ellos para. Para proponerles eh, y lo apoyaron desde el principio, ¿no? desde farmacovigilancia, porque ten en cuenta que muchos de estos fármacos son comunes a otras especialidades. Entonces, si nosotros demostramos que son, si demostramos que son seguros, podrían darse en otras, eh, en otras especialidades y cambiar la ficha técnica de los fármacos y ser bueno, un, proyecto, un proyecto rompedor. Entonces, eh, GTQ, que es el grupo de trabajo de Crohn y Colitis, eh, también lo apoyó desde el principio y obtuvimos su apoyo, pero. Eh, lógicamente, la, la investigación necesita financiación. Entonces, eh, afortunadamente, conseguimos financiación en, en, el, en la convocatoria de investigación clínica independiente del año 2019, del Carlos III, y ha permitido realizar aproximadamente financiar la primera mitad del proyecto. Este año hemos aplicado y espero que seamos exitosos y podamos continuar porque... no hay otro proyecto igual con ese diseño, con esa eh, pulcritud y con esas, eh, esa actividad de recogida de datos a nivel mundial y yo creo que nos pondrá en la cabeza de, de esta investigación. ¿Cuándo cu ¿cu te diste cuenta de que tu investigación tenía un sello personal, que brillabas con luz propia? <laughs> Bueno, lo del brillo con luz propia lo, lo vamos a dejar, eso lo tendrán que decir otros. Pero eh, la investigación, eh, bueno, estos dos proyectos que hemos comentado, estas dos líneas que no son proyectos concretos, eh, tienen totalmente mi sello. Yo creo que, que no es algo eh, que un día de repente digas, ostras, soy una investigadora ya, eh, sino que es una cosa eh, progresiva. He tenido la suerte de estar en un grupo en el que desde el principio, aun cuando podía ser la más torpe del mundo, eh, me han dejado escribir mis propios proyectos, he podido escribir mis propios proyectos desde el principio, no he tenido eh, bueno, que, que, que simplemente trabajar para, para otros, sino que he podido eh, tener eh, protagonismo desde el principio. ¿no? Eh, pero estos dos proyectos, estas dos líneas, tienen mi sello. Eh, me encanta eh, conocer los mecanismos que subyacen la, la parte clínica. No me gusta quedarme solo en la superficie. Y la mayoría de nuestros proyectos, eh, incluso como te comentaba, aunque sean muy clínicos, aunque sea un ensayo clínico, todos tienen recogida muestra de, de datos para poder... Vale, ha pasado esto, pero ¿por qué ha pasado? No? Porque mmm, si ha pasado esto, pues te, será por algo y, y podemos aprender mucho para, para los pacientes futuros. Y... Eh, el, el, otro, el otro estudio, eh, la mayoría de los que hacemos son estudios multicéntricos, pues también lleva, lleva mi sello. Intento que los proyectos eh, sean ambiciosos, eh, que signifiquen algo, que no sea trabajar por, por trabajar, que no sea reinventar la rueda, ¿no? como se suele decir, sino que sean eh, rompedores y que den un paso más en el conocimiento de los pacientes. Entonces, en general, pues son estudios son ambiciosos. Eh, multicéntricos, que impliquen a muchos investigadores, que impliquen a personas que vayan a ser excelentes en sus di diferentes disciplinas. ¿no? Que si alguien va a hacer un análisis, pues que sea el mejor y que me vaya a dar los mejores resultados para, para, para el proyecto. Y, y pues es pues igual que el de embarazo que vaya a suponer un cambio en, el, en la vida de los pacientes. Si tuviera que decir cuál es el sello de, de las cosas a las que me gusta dedicarme, pues serían esas. Como has comentado, tus proyectos de investigación requieren la colaboración de muchos centros y, por consiguiente, eh, muchos colaboradores y muchas muestras. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu método de colaboración? Bueno, eh, inicialmente eh, los proyectos, eh, claro, cuando, cuando acabas de empezar pues eh, nadie te conoce y nadie va a poner, lo, lo comprendo, nadie va a poner en, en tus manos algo que sea eh, muy trabajoso o muy valioso, ¿no? Los primeros proyectos empezaron con, de hecho, con el Grupo de Madrid de Enfermedad de Inflamatoria Intestinal. Entonces, eh, bueno, llegado un momento, uno se da cuenta de que, bueno, eh, ¿por qué voy a hacer una investigación a nivel regional? Si a lo mejor hasta tienes muchas cosas en común y muchos intereses comun, comunes con personas que son de otros centros de España, ¿no? Eh, bueno, a nosotros nos pasa ¿no? que tenemos muchas, muchos intereses en común, eh, incluso con otros centros de, del extranjero. Entonces, eh, ahí toma una conciencia de que los colaboradores no tienen límite, ¿no? de que no les puedes poner puertas al mar. Entonces, eh, ahí empezó que eh, cuando pensara en un proyecto, eh, me olvidaba un poco del número de centros que tendrían que participar en el diseño, me refiero, inicial del proyecto, e iba un poco a ver. ¿Qué necesitaría yo para dar respuesta a esa pregunta? ¿no? Entonces, después buscar los colaboradores. Eh, los colaboradores son una parte fundamental de la investigación, no son secundarios. O sea, un IP no hace. un investigador principal no es nadie ni hace nada sin los colaboradores. O si sea, mis colaboradores me abandonaran, no sería nadie. Entonces, eso. Eh, hay que reconocerlo. Eh, yo creo que los investigadores participan eh, en los proyectos eh, que les proponemos eh, bueno, porque, porque saben, eh, tienen el compromiso de que si lo iniciamos, valoramos su esfuerzo, valoramos su colaboración y no va a quedar en, en, en nada. el proyecto va a llegar. puede tener resultados negativos, que también son resultados, pero el proyecto va a finalizarse. Y eh, sobre todo, eh, yo creo que, que tienen la garantía de que, eh, de que vamos a ser justos con su, en, en el reconocer su trabajo. O sea, eh, cualquier investigador eh, que ha participado y que ha tenido bueno, pues el mérito correspondiente sabe que, o sea, que de corazón y de hecho va a ser reconocido en el final del trabajo. Yo creo que eso lo saben. Sí que me gustaría aquí hacer un poco énfasis en las sociedades científicas que han amparado un poco mi, mi trayectoria, como han sido GTQ, que comentaba eh, anteriormente, que es más específico en enfermedad inflamatoria intestinal, o la Asociación Española de Gastroenterología, eh, tienen un ambiente de colaboración muy favorable en el cual eh, todo el mundo puede crecer y yo creo que han amparado y que sobre todo inicialmente me han ayudado a, a, a tener estos colaboradores. Pero yo creo que sin duda eh, los colaboradores son eh, clave y eso lo tenemos que tener en cuenta, los que actuamos más con investigadores principales. ¿Y cuánto tiempo puede llevarte desde que piensas en ese proyecto hasta que.? lo das por terminado y te pones a escribir el paper. Bueno, no hace falta que te diga que pues una década, eh, yo creo que una década es el tiempo en el que un proyecto valioso eh, puede, puede transcurrir desde que surge la pregunta hasta que lo ejecutas y lo finalizas. ¿no? Eh, o sea, pues eso. No, no creo que en menos de una década pueda hacer por zanjado un proyecto. Cuando piensas en una investigación, yo creo que hay que pensar a 10 años vista. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Tengo que reconocer que esto al principio es desesperante, ¿no? Porque, claro, tú quieres tener resultados y quieres presentar resultados. Y media, miras con envidias a otro que, que ya. envidia positiva, ¿no? En plan de. Ostras, me encantaría, me moriría de ganas de estar yo ahí y poder presentar eh, resultados de mi investigación. Yo creo que no hay que desesperarse, y yo creo que hay que ser ambicioso y tener paciencia, ¿no? y que el fruto eh, caiga pues después de todo el tiempo que, que necesita. Cuando luego lo miras a posteriori y el trabajo se ha acabado recibes el premio que, que pensabas que nunca iba a llegar, ¿no? Eh, recuerdo un proyecto que acaba de, de ser seleccionado en la ECO como mejor comunicación, como mejor proyecto de investigación independiente, que, bueno, me ha llevado muchísimo tiempo, eh, se inició en 2015, y fíjate, estamos en 2023, han pasado ocho años, y ese ensayo clínico eh, acaba de finalizarse y acabamos de publicar los resultados. Entonces, aunque tú pienses que que se ha quedado obsoleto, no, o sea, no ha habido, o sea, todo requiere su tiempo y si tú has necesitado ese tiempo y te has entregado a fondo en el proyecto, ningún otro compañero, ningún otro colega puede haber, como no te pueden haber adelantado en plan, eh, sin que te des cuenta, todo requiere su tiempo y al final, pues, la calidad del proyecto se, se valora y realmente aporta, aporta datos, ¿no? Entonces, pues eso, si el proyecto es bueno, yo creo que, no sé qué opinas tú, pero yo creo que una década, eh, no, es un, tiempo, es un que, tiempo que hay que esperar. Eh, hoy eh, estamos, como decía antes, en la librería Mistral. Gabriela Mistral decía que los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Pienso que se refería a aquellos días en los que aprendemos o descubrimos algo. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, creo que, que el hecho de descubrir algo o llegar a, a la conclusión de, de algo, eh, desde el punto de vista científico, es algo que te puede llevar, llenar de, de orgullo y satisfacción. Pero me gustaría ir a una parte un poco más eh, humana o terrena de qué son las cosas o que cuáles son los días que al menos a mí eh, me hacen más, felices, más feliz. Y yo creo que es en el momento en el que puedo pararme a pensar, que antes también hablábamos de que la vida a veces va muy precipitada ¿no? y a veces no tenemos tiempo de pararnos a, a pensar ni siquiera dónde estamos. Para mí son los días en los que puedo pararme a pensar eh, pues la suerte que tengo. Eh, la mayoría de las cosas que nos pasan no las hemos elegido, no han dependido de nosotros, no han sido mérito nuestro. ¿no? Nacer donde hemos nacido, eh, educarnos en el ambiente que nos hemos educado, tener una familia pues, que se ha preocupado de nosotros y nos ha, nos ha cuidado o aterrizar en, en el sitio que, que sea. Eh, muchas veces no ha dependido de nosotros y, sin embargo, ha marcado ¿no? la, la diferencia entre lo que hemos podido hacer en nuestra vida. Desde esas cosas, desde esas cosas que son más, más gordas y más humanas, hasta el día a día ¿no? de eh, poder mirar a tus hijos, a tu familia, la suerte que has tenido de tenerlos, o en tu lugar de trabajo eh, mirar a tu grupo y sentirse orgulloso, muchas veces de las cosas que tú no has conseguido directamente, pero ¿no? de... Seguro que, que, que sabes a qué me refiero cuando ellos reciben un reconocimiento que no ha sido a ti directamente, pero sientes que has participado y que le has ayudado a, a desarrollarse. Entonces, eso muchas veces no tenemos tiempo. O si alguna vez no para, nos paramos a mirarlo, es como brevemente entre vorágine y vorágine. Yo creo que el, los días en los que te paras a, a pensar, ostras todo lo que tengo y qué afortunado he sido. Y te da esa sensación de satisfacción. No sé qué piensas tú. ¿Eres tú la que... Bueno, yo creo que para mí eh, esos días o sea, realmente son los que soy feliz. ¿Escribes un proyecto, un artículo científico a cualquier hora del día, en cualquier lugar? ¿Escribes mucho? Eh, ¿Qué parte te cuesta más cuando escribes un trabajo? Eh, bueno... Eh... Empezando por lo de cualquier, parte del día, eh, cualquier momento del día, pues sí, o sea, eh, eh, sí, escribo en cualquier momento del día. Eh, antes era más ave nocturna, ahora soy más eh, madrugadora, por ejemplo, un horario normal puede ser levantarme a las 5 de la mañana cuando todo está en silencio y, bueno, suena un poco de locos, pero es cuando todo está en silencio, la casa está tranquila y puedes... Escribir de continuo. Yo creo que hay cosas, eh, antes lo comentábamos con la, la agenda, ¿no? hay actividades que puedes realizar eh, de forma bueno, rápida ¿no? dentro de una rueda de otras cosas. Yo creo que hay dos tareas que requieren un tiempo de continuidad. Me lo imagino, yo nunca he escrito un libro, eh, me refiero a un libro, a una, una novela, pero me, me lo imagino un poco parecido. Cuando escribes un proyecto de investigación necesitas una continuidad, necesitas horas de, de trabajo, días de, o semanas seguidas en las que al menos yo soy incapaz de eh, simultanearlo con otras actividades. Y, por ejemplo, escribir un artículo es exactamente igual. es eh, Son actividades en las que, bueno, eh, no puedo, por ejemplo, tener el correo al día si estoy en, en un momento de escribir un proyecto. Hay cosas que las tengo como que... Y dirás, pero bueno, si es eh, contestar un correo, que son... No, o sea, hay un, unas tareas que son escribir un proyecto o escribir un artículo que requieren toda mi atención de seguido. Porque es que si no es como que se te ha ido la inspiración y no, no encuentras el hilo. O, por ejemplo, el análisis estadístico, que me olvidaba de esto, pero es una tercera tarea que requiere una... Continuidad, no? bucear en la base de datos, eh, analizarla, ver qué resultados tiene, requiere una continuidad. Lo de cualquier momento del día, eh, tengo, que, bueno, tengo, tengo dos hijos, uno de, de 15 años y otro de 9, y para mí son mi primera responsabilidad. Yo creo que para mí no tendría sentido o no, no me sentiría satisfecha si eh, dedicara mi vida a mejorar la vida de los pacientes, ¿no? eh, de la sociedad y mis hijos, que son mi primera eh, responsabilidad, ¿no? que dependen totalmente de, pues eso, de lo que sus padres le transmitan si lo tuviera descuidado. Para mí son fundamentales. Entonces, por la tarde, cuando salen de, de, del, del colegio, eh, para mí es un tiempo bloqueado hasta que termina la hora de la cena e irse a dormir. De ahí para adelante ya son mis horas y retomo. Lo de cualquier sitio, eh, en el hospital reconozco que es muy difícil eh, escribir. Cuando entro en, en, en el despacho que comparto con el resto de mi grupo, yo lo, 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 me da la misma sensación de, ¿no? de con las películas de Harry Potter y los dementores, los espíritus que empiezan a aparecer, empiezan como a aparecer a preguntarte cosas, a reunirse. Y bueno, no me quejo de eso, ¿eh? o sea que me parece que es una tarea que tengo que hacer y me encanta, ¿no? De revisar cómo va un proyecto y demás. Pero no tengo la calma de poder escribir, o sea que eso en el hospital no escribo nada. Eh, escribo en casa, eh, en, pues eso, a primera hora de la mañana o, o, o por la noche tarde. Escribo, de hecho, en, en un despacho que tengo en mi casa, en la misma mesa en la que tengo, en la misma mesa de trabajo y de estudio que tengo desde que tenía 15 años. O sea que, bueno. Eh, esa mesa sabe de, sabe de mis sufrimientos <laughs> y de todo mi trabajo. Y, y nada, eh, reescribir, eh, sí que reescribo bastante. Cuando escribo un proyecto, cuando estoy escribiendo un proyecto, la parte más complicada para mí es la metodología. Eh, la parte de la, de la introducción, ¿no? de la justificación, la suelo tener clara, porque si no me convence, eh, lo descarto. O sea, yo creo que un proyecto que a ti mismo no se vende, no se va a vender a nadie, no, no merece la pena dedicar tiempo. O sea que. La justificación suele ser algo bastante rápido y de lo que yo me siento convencida, pero la metodología no. Eh, soy bastante concienzuda y bastante, diría que indecisa a la hora de, eh, de confiar cómo, cómo lo voy a abordar, si lo estoy haciendo de la mejor manera, eh, quiénes van a ser los colaboradores, quién va a hacer esa metodología. Eh, no, no, no me tiro a la piscina fácilmente. Entonces, la metodología me lleva bastante tiempo. Preguntar a otros que sean más expertos en cuál debe ser el tamaño muestral, cómo debo. Esa parte me lleva mucho tiempo. Y luego, cuando escribo un artículo, diría que la parte que más tiempo me lleva es la discusión. Y te voy a decir por qué. No me gustan nada las discusiones que son un rollo. Entonces, eh, al principio, cuando era novata, Caía en el rollo de que prácticamente la discusión volvió a aparecer otra vez, la discusión, la introducción, o era como una especie de revisión del tema. Yo creo que no. O sea, los que tenemos poco tiempo, ya llevamos años en esto, yo creo que te gusta leer una discusión en la que se centre en cuál ha sido lo importante de tu investigación, qué has descubierto, eh, por qué, o sea, por qué, por qué es importante, por qué otros tienen unos resultados diferentes, pero siendo muy eh, directo. Entonces, yo lo que hago es hacerme un guión eh, para la discusión de cuáles son las cosas que, que tienen importancia. O sea, de lo que yo al final he estado haciendo durante muchos años, eso en qué se traduce, qué va a pasar eh, mañana cuando vaya a la consulta y vea a los pacientes. Entonces me suelo hacer un guión de cuáles son las tres, cuatro ideas como mucho, que han sido eh, importantes y sobre ese guión intento eh, ser muy concreta. Y por qué pienso que, que he obtenido esos resultados y por qué creo que esos resultados deben cambiar la práctica. Entonces, la discusión la reescribo, no sé, diez veces, hasta que veo que, bueno, que es directa y que es, y que es concreta. Sí. Has conseguido un importante número de proyectos de investigación. ¿Hay alguno de ellos que ha tenido un impacto especial o...? Bueno, tengo que decir que un proyecto que ha sido bastante eh, eh, ha significado un punto de inflexión en mi, en mi trayectoria eh, fue el primer proyecto FIS que conseguí en el, en el 2000, eh, 2015, 2012, o sea, hace ya 11 años. Eh, y fue. cambió bastante, eh, si te soy sincera, no por el proyecto en sí, sino que me permitió eh, eh, posteriormente solicitar una un contrato de intensificación de la actividad investigadora porque claro, no olvidemos que yo primeramente soy médico y tengo una actividad existencial eh, completa, ¿no? Entonces eso es bastante incompatible con una trayectoria científica destacada. Es imposible porque el día al final tiene las horas que tiene. Entonces, eh, un poco animada por mi grupo, eh, porque a mí la asistencia me, me gusta y no tenía, nunca había pensado en liberarme del 50% de la jornada, la verdad. Eh, un poco animada por mi grupo porque yo ya estaba haciendo un poco casi de cuello de botella, porque claro, me llegaban cosas que yo... No podía seguir el ritmo. Entonces, gracias al proyecto, porque necesitas hacer un proyecto competitivo activo, pude solicitar este contrato de, de intensificación de la actividad investigadora del Carlos III y me ha permitido, bueno, desde entonces, eh, que esto fue en 2015, he encadenado eh, intensificaciones. Eh, no he vuelto a tener una jornada del 100%, sino una jornada del 50%, ¿no? gracias también al apoyo de, del servicio en el que, en el que trabajo. Y esto me ha permitido, bueno, esto ha sido un punto de inflexión. O sea, para serte sincera, o sea, esto ha sido cuando realmente he podido ser una investigadora eh, teniendo tiempo suficiente para poder hacer una investigación más allá de, de, bueno, de una recogida de datos o de un proyecto poco ambicioso. ¿no? Entonces, por eso te diría que, que ese primer proyecto eh, marcó un, un antes y un después. Eh, eh, formas parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades hepáticas y digestivas, conocido como Cibered. ¿Cuál es tu misión o tu actividad dentro del centro? Bueno, el, el Ciber el Cibered yo creo que ha supuesto para todos los que formamos parte de él un gran cambio también, ¿no? Como te decía, lo de conseguir el proyecto, yo creo que hay una diferencia sustancial entre formar parte de Ciber y no formar parte de Ciber. Al final significa eh, pues poder tener un grupo estable. Si, bueno, lógicamente si, si eres capaz de eh, producir los, los, los frutos lógicamente que, que requieren estar en ciber ¿no? y, la, y la, la oportunidad de estar en ciber. Entonces eh, bueno pues al final eh, supone eso, la, la posibilidad de tener un grupo estable avalado por, por el Instituto de Salud Carlos III, poder interaccionar con otros grupos ciber que de hecho es lo que se nos piden y con otros ciber de fuera de, del ciberet y dentro de, de ello yo formo parte de un grupo de, de, de ciber del tubo digestivo. Eh, son más escasos, la tradición del ciber es más pues de patología y mucho menos del tubo digestivo. Eh, somos poquitos los grupos que nos dedicamos al, al tubo digestivo. Y dentro de mi grupo, que tenemos dos áreas de investigación fundamental, la infección policobacter pylori y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues yo me dedico a la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, como ya hemos comentado, y en concreto, pues coordino eh, la actividad investigadora de, de mi grupo, que bueno que actualmente está formado pues entre investigadores básicos, coordinadores de estudios y clínicos, pues aproximadamente por 20 personas. O sea que es un un grupo bastante, bastante numeroso. Estás eh, ligada estrechamente a la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué opinas de compaginar la clínica, la investigación y la docencia? ¿Te, te lleva mucho tiempo? Bueno, soy, soy la responsable de una asignatura, eh, o sea, que soy coordinadora de una asignatura del grado de, de nutrición, eh, pero aparte de eso, o sea, la, la, el acceso a la universidad eh, actualmente eh, al menos en medicina es bastante complicado, ¿eh? es bastante difícil. Eh, bueno, he tenido la, la suerte de poder hacer esa formación, digamos, esa, esa actividad docente, digamos, más reglada, ¿no? y reconocida dentro de la universidad. Pero tengo que, que decir que la, la actividad docente es mucho más amplia que, que la universidad. Eh, para mí, yo creo que para todos los que nos dedicamos a la investigación. ¿no? Y eso yo creo que también debería eh, reconocerse y tenerse en cuenta. Desde una, una docencia más clínica, pues con los estudiantes de medicina, eh, con los estudiantes de, de, bueno, de otros grados que también pasan por el hospital. Eh, con el personal incluso de, de enfermería, ¿no? que trabaja con, contigo mano a mano, eh, con los residentes, eh, con otros compañeros a los que tienes que, bueno, que, que colaborar porque seas más experto en algo, e incluso con tu propio grupo de investigación, ¿no? que es por lo menos donde yo eh, paso más tiempo y donde más esfuerzo haces. ¿no? Siempre que se incorpora alguien al grupo o dentro de tu propio grupo, por definición, es compartir conocimientos, y compartir conocimientos es docencia. Entonces, no sé, no me imagino un investigador, o sea, es imposible, no puede haber un investigador que no sea docente. Yo creo que va, va de la mano. ¿Cuál es, eh, en tu opinión, la mejor formación para un MIR que desea compaginar la práctica médica con la investigación? Bueno, aquí eh, no quiero ser pesimista, pero eh, sí quiero eh, bueno, poner un punto de... De, de preocupación sobre qué va a ocurrir con eh, la investigación biomédica en, en el hospital por parte de los clínicos. ¿no? Yo creo que tiene que cambiar eh, totalmente la, la forma en la que eh, se realiza la investigación dentro de los hospitales. Por parte de, no, me, no me refiero por parte de los investigadores más básicos, sino por parte de los clínicos. Y esto es porque está... Eh, la formación, pero sobre todo la, 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 las instituciones, los hospitales están a mi modo de ver demasiado eh, orientados a la asistencia y se olvidan de que la investigación es una pata fundamental. De hecho, es una obligación eh, para nosotros, eh, pues innovar, generar conocimiento, o sea por ley está mm, obligado que los hospitales, yo eh, siempre que lo explico digo que en realidad eh, los hospitales son laboratorios del Sistema Nacional de Salud donde se genera el conocimiento. Entonces, ahora es un poco difícil porque los residentes cuando, durante su formación y cuando terminan están muy focalizados en la asistencia. Hay muchas oportunidades de trabajo, o escuchamos en, la, en las noticias que es difícil cubrir plazas, hay eh, áreas de España donde está siendo realmente un reto poder tener eh, médicos y por tanto, o sea, quiero decir, eh, la asistencia prácticamente les acapara desde el principio. Esto se junta a que la actividad investigadora cuenta muy poco para, para, para la trayectoria de un médico. O sea, por ejemplo, a la hora de acceder a una plaza, eh, de acceder a una posición, eh, bueno, no te voy a decir el baremo, pero es prácticamente ridículo lo que cuenta. Y eso no puede ser así, porque de hecho si te dedicas a la investigación parece que estás en desventaja con respecto a otros sí. compañeros. Eh, también tengo que decir que hasta ahora eh, la investigación en los hospitales se considera un artículo de lujo, se considera algo que puedes hacer como en, tu, en tus ratos libres exacto no como yo que sé como el que se dedica prácticamente a la vida contemplativa no pues esto lo vas a hacer en tus ratos libres eso tiene obligatoriamente que dejar de ser así y se tiene que incorporar en el adn del hospital que los médicos son investigadores y para mí no es aceptable y no es de recibo que en un hospital universitario se pueda plantear que haya médicos que no participen de un modo u otro en la investigación. Antes hablábamos que no hace falta que todo el mundo sea IP no hace falta que todos los investigadores, que todo los, los, el, el personal del hospital sea el líder de los proyectos, no, no, o sea, tiene que haber de todo. Hay, puede haber médicos que se dediquen más a ser colaboradores y, y bueno, médicos, pero hablo también de personal de enfermería, ¿no? que es un gran reto eh, en nuestra sociedad poder implicarles en, en actividades de investigación. Yo creo que, que tiene que, que entenderse como que eh, eh, forma parte de, de nuestra actividad. Y que yo creo que es la única forma. Es difícil encontrar eh, residentes eh, que, que quieran implicarse en la investigación y que quieran hacer su tesis. Quiero hacer aquí una, una reflexión que yo creo que fue un momento importante, el COVID, ¿no? que antes hablábamos del COVID. ¿Qué pasó? Fue una epidemia, eh, fue un hecho totalmente inesperado en nuestras vidas que nos hizo sentir miedo, ¿no? miedo vital y una amenaza vital. ¿Y qué ocurrió? Todo el mundo miró hacia el hospital. Buscando una respuesta a, a, a la pregunta. Eh, eso me pareció muy bonito porque me pareció que fuimos conscientes de que la investigación biomédica no sale de un laboratorio de la NASA que está instalado en Marte o en la Luna, ¿no? sino que la investigación sale de el hospital, eh, eh, catalizado o mediado por investigadores, pero que sale de ahí. La pregunta de investigación sale de la, de la sociedad, de la salud de la sociedad, pero. La respuesta surge de ahí, ¿no? Y todos miraron, ¿verdad? aplaudían a los médicos, mirábamos a los hospitales que descubran pronto la vacuna, ¿no? Queríamos que los pacientes participaran en ensayos clínicos, que a veces es difícil que los pacientes participen en ensayo clínico, ¿no? Pero queríamos, toda la sociedad se volcó con eso. Yo creo que eso fue un momento que no se nos debería olvidar, ¿no? Y que deberíamos considerar que el hospital es un laboratorio de, de, bueno, de biomedicina y, y comportarnos como tal cambiando un poco de tema cuál es, o cómo te describirías a ti misma cuál es tu mayor cualidad y tu mayor defecto como investigadora bueno es difícil otros tendrán que juzgar luego estas respuestas hablar de uno mismo yo creo que la, la característica que bueno que al menos eh, yo percibo como mía o que al menos me, me mueve más es la pasión por lo que por lo que hago o sea, es, bueno, creo que bueno que, que lo que más transmito o, o lo que a mí más me mueve cuando yo me levanto por las, por las mañanas es la pasión que yo siento por, por lo que hago eh, como te decía inicié mi trayectoria en un área de la, de la gastroenterología diferente a la que luego me he dedicado pero siempre me he dedicado con, a lo que hacía con la misma pasión yo creo que eso es lo que la, mi principal característica eh, creo que también soy una persona eh, que se ilusiona por las cosas o sea, creo que no necesito un gran eh, descubrimiento para que algo me mueva y me ilusione y me haga, me haga tirar, del, tirar del hilo y luego creo que también pues tengo la característica que yo creo que compartimos todos los investigadores que es la curiosidad no sin la curiosidad eh, no estaríamos aquí <laughs> defectos eh, pues creo que tengo bastantes entonces como investigador sí sí <laughs> Pero bueno, no sé. No, yo creo que al final, ¿no? Se puede uno. Yo creo que no puede separar uno cómo es como persona, su personalidad, de cómo es como investigador. Eh, una de, mi, mi principal defecto, o al menos el que yo más sufro, es que creo que no tengo freno. O sea, he nacido como, ¿sabes? O sea, como sin un freno de seguridad. Eso me lleva a que a veces eh, soy demasiado exigente conmigo misma y con las tareas que me, que me marco. Eh, y que no debería ser así. Eh, creo que debería tener como un freno de seguridad que de repente dijera no ya, o sea está bien, porque llega un momento en el que puedes caer en que no has, no eres feliz tú mismo con lo que haces, que bueno que yo creo que es el objetivo vital número uno, y tampoco haces felices a los que te rodean, ¿no? Cuando estás en esa creo que, que debería tener eh, un freno. Luego otro defecto que creo es que que tengo es que creo que soy excesivamente perfeccionista conmigo sobre todo, pero claro, eso se transmite a, a los demás y bueno, dirás, bueno, pues eso también es una, una virtud. Bueno, al final en el, en el término medio está la virtud. Yo creo que a veces es más de un defecto en mi caso que, la, que una virtud y te hace eh, no enfrascarte en un nivel de, de perfección que a lo mejor ya no aporta y está eh, liándola. Y un tercer defecto que, que tengo y que, que también creo que, que estoy Intentando o al menos en proceso de corregir. Es que yo creo que no no, no celebro o no me, me paro a pensar realmente eh, lo suficiente en los éxitos. Yo creo que cuando tienes una vida sacrificada de trabajo y de esfuerzo, eh, también tienes que pararte a pensar: Pues he conseguido esto, ¿no? No pasar página al mismo día o al rato, o ni siquiera haber percibido que lo has conseguido, porque. Entonces llega un momento en el que pues, también es complicado eh, mantenerlo. Entonces yo creo que celebrar los éxitos contigo y con tu equipo que te ha estado apoyando todo el rato, ¿no? con tus colaboradores, eh, no olvidarte de cuando eh, se publica, volver a enviarles eh, las proofs del artículo, la separata cuando ya sale publicado o cuando te conceden un premio en un congreso, aunque sea regional, ¿no? eh, diciendo que esa publicación, bueno, que, se, que esa comunicación eh, ha merecido la pena. Hay que compartirlo y eso creo que a veces yo paso página demasiado rápido. Bueno, muchas, eh, se me han acabado las preguntas, María. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? Bueno, eh, nada más. Darte las gracias por la, por la oportunidad de la entrevista. Sé que las personas que has elegido para este ciclo de entrevistas son personas. Eh, como tú. muy destacadas y me siento súper honrada de, de que me hayas invitado y me hayas elegido. Bueno, muchas Nada gracias María, muchas gracias. Eh, como siempre, esta eh, grabación se ha hecho en directo, es decir, no ha tenido ningún corte eh, y se emitirá eh, en unas, cuando la vean, se, se grabó ahora unas semanas. Y como siempre, si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta que hacer, pueden escribirnos a la... Fundación de Ciencias de la Salud. Se lo transmitimos a María y seguro que quiere contestar. Gracias, María, de nuevo. Gracias.